En este encuentro donde se van a debatir diferentes ideas en términos, me imagino yo, en términos de diagnóstico sobre cuál es nuestra situación actual en relación al avance de los juicios por lesa humanidad y lo que se viene, ¿no? Lo que se viene ahora dentro de 6 días, que es esta mega causa ESMA. Esta charla, este debate, es un debate que se da en un contexto mucho más amplio, donde están pasando hoy muchas cosas relacionadas y muy, muy relacionadas, y que estos juicios de lesa humanidad, estos juicios como la mega causa ESMA, determinan mucho en cuanto al proceso histórico que viene viviendo nuestro país. En particular, a lo que a mí me corresponde como secretario de Derechos Humanos, que acuso recibo directamente y me hago responsable del pedido de la presidenta cuando nos ha planteado no la necesidad de que la Argentina cierre una etapa de juzgamiento en términos de lo que fue un punto final, sino la necesidad de cumplir con un sueño, de que los argentinos resolvamos esa etapa de la historia. La mega causa ESMA, aparte de la cantidad de víctimas, la cantidad de imputados, que es una causa impresionante, digo, tiene un valor simbólico muy fuerte. Recordemos, para nuestra sociedad la ESMA, digo, es uno de los símbolos centrales del terrorismo de Estado. Por eso Néstor, aquel 24 de marzo del 2003, del 2004, estuvo acá inaugurando el Museo de la Memoria. Que es el Museo de la Memoria de nuestro país, el Museo de aquellas luchas de los 70, es el lugar donde nosotros reivindicamos nuestras convicciones, ¿no? Convicciones de un país, como decíamos recién en la conferencia, de un país que está construyendo el Bicentenario, construyendo los próximos 100 años de nuestra patria, nuestra generación del Bicentenario, basada en las luchas por los derechos humanos, que es la lucha por la inclusión, está construyendo este Bicentenario, este país de los próximos 100 años. Pero es un juicio de una dimensión que creo que debe ser replicada en distintas provincias, porque es un mega juicio. Son la planificación que se viene realizando hace bastantes años y que hoy se empieza a concretar, la unificación de las causas, ¿no? La conexidad de las causas, la optimización de la prueba, la no revictimización de los testigos y de las víctimas del terrorismo de Estado. Creo que esas pequeñas conquistas se están logrando cuando teníamos una justicia que allá por el 2003 no estaba en condiciones de asumir esta responsabilidad. Pero con el esfuerzo de muchos argentinos y argentinas, con el esfuerzo de funcionarios, de legisladores, de magistrados, de fiscales, bueno, de querellantes, se empieza a lograr este modo de llevar adelante esta etapa del proceso de juzgamiento, que es el juicio oral y público. Y muchas veces uno dice un juicio más. No, cada juicio son historias de vida, cada juicio tiene muchos dramas, ¿no? El drama de la persona que ya no está y de la familia que quedó. Y por supuesto el drama de aquellos que cometieron esos hechos y los argentinos y la justicia lo está castigando.